¡Bienvenidos al mundo de Camila! Nuevamente conmigo y te invito a suscribirte en el canal si aún no lo has hecho y a seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En el video de hoy voy a descubrir quién me conoce más, si Puchi o Mami. Claro que yo. Ok, entonces van a responder levantando la mano como buenos alumnos y el que se equivoque, ¡patelazo! Primera pregunta: ¿cuánto costó la prenda más cara que tiene Camila? $90,000. Mentira, $375,000. El Rolls Royce Wraith. Pero eso no es una prenda. ¡Es una prenda! ¿Qué respuesta dio ella? $90,000 de reloj. ¡Ah! ¡La prenda! Eso porque no ves los videos de Camila. Porque en el chat del closet dijo que su prenda más cara era esa. Puchi, te estás contando mal. Uno, Mami, cero, Puchi. ¿Cuántas cirugías tiene Camila? Cirugía, tres se ha hecho. Son tres cosas. Son tres. Mami, tú dices que son tres. Son dos, pero tres cositas. Son implantes. Cuatro. Pastelazo para los dos. ¿Cuál es la cuarta? ¡Esa no me enteré! Tercera pregunta: ¿cuál es el próximo auto que va a comprar Camila? Le fue Puchi quien levantó. Lamborghini. ¡Qué horror! ¡Esa empató 1-1! ¿Cuántos novios tuvo Camila antes de Puchi? ¡Maldigo! ¡La de Puchi sabe! Mami, tú di más de cuánto, más de algo así. No, 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 más de cuánto no, porque si no, no está bien. Y a lo mejor coge pastelazo también. Dale, ma. 5. No, porque no dije cuánto. Día y lugar de la primera vez que hizo el amor Camila con Puchi. Oh my God. Dígame cómo, caramba, yo voy a saber esa pregunta. Bueno, dime, tú me dices que tú conoces a tu hija. Tú conoces a tu hija, ¿no? Pero eso no me lo contó. Eso no me lo contó. Yo quiero ver si Puchi sabe. Dale. Mamá, espérate, porque si lo dice mal, le voy a dar dos cosas de él. No, ya le toca. Bueno, el lugar fue... ¿Viste que ni sabes nada? En mi apartamento. Bien, más ajá. Bien por ahí. Y el día fue en agosto. Ajá, el día... ¿Te puedo decir dos días y usted me dice si sí o no? Dale. Puede ser el 9 de agosto. O el 18 o 19 de agosto, por ahí. No. ¿Qué día fue? Fue el 8. Estuve cerca. Fue las 12 de la noche, así que fue el 9. ¿Color favorito de Camila? Ya fui yo primero. El rosado. ¿Rosado? El día que más dinero gastó Camila, ¿en qué fue? El día que más gastó ella fue en el aeropuerto de Londres. Imagínense que cuando yo reviso la tarjeta de crédito y veo que había gastado X cantidad, casi que me da un ataque y el padre la llama y le dice: hija, móntate ya en un avión, por favor, que tu mamá le va a dar una cosa y me va a matar a mí y a ti también. En un aeropuerto, imagínense la ganas de gastar que tiene. Nunca he visto una cosa igual. Es que en el aeropuerto de Londres todo es más barato, no hay ITEVI. Impuesto, IVA. No había IVA, ni voy. Y me fui, yo estaba ahorrando. Ajá, ahorrando. Es verdad, yo estaba ahorrando. Sí. No hay impuesto. Y yo estaba aburrida. Sí. ¿En qué otro país quisiera tener casa Camila? Fue Puchi. Pastelazo para ella. No, déjame que diga la respuesta. En Londres. Pastelazo para ella. ¿A qué edad Camila se puso los dientes postizos? ¿Vos te postizo? ¿Yo te diente postizo? ¿Te diente postizo? No lo sabemos ninguno de los dos. ¿Postizo? ¡Yo no tengo diente postizo! ¡Ah! 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 ¿Cuántas veces Camila ha votado a Puchi? 5. Eso está mal. Camila nunca me ha votado a mí, pero ella dice que sí. Está bien, nada más. Eso es cuento de ella. Ella nunca me ha votado. Yo sí lo he votado una mil de veces. Lo que es no tiene cara, como pueden ver, él mismo se recoge. Si me hubiera votado, mira a ver si estuviéramos casados. Explícame. ¿Cómo? Sí, te voté muchas veces. Puchi, ya, que te voté. Y tú siempre venías llorándome. Ella me decía, te voté, pero ya te recogí. Ah, bueno, está bien. ¿Cuál es
¿dónde lo sabes? Dale, dilo tú. Brad Pitt. 4-4, se empataron. ¿A quién quiere más Camila? ¿A su mamá o a su papá? A su mamá. Puchi. Te amo, Puchi. Y bueno, colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado. ¡Mira qué tormento! ¡Mira cómo te pega todo!